Isla Mujeres se adhirió de manera permanente a la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez con el objetivo de reforzar las labores en favor de los niños, niñas y adolescentes del municipio, un espacio de encuentro y colaboración de gobiernos municipales en el que se elaboran estrategias conjuntas para hacer más efectiva la defensa y promoción de los derechos en el ámbito más cercano a la vida cotidiana de la infancia, su comunidad. Juan Carrillo Soberanis, presidente municipal de Isla Mujeres, y su esposa, la señora Paola Orrico de Carrillo, hicieron énfasis en la importancia de procurar a la niñez para garantizar un futuro próspero para Isla Mujeres, México y el resto del mundo.